Nayan ka ba sa mga dahil maganotisyas? Magnitude 5.9 temblor yasinti ng Bukidnon, Iquantos parte del Mindanao. Tivox na continua adverti kong mga zambonggenyos asa de seryoso kung nagpreparasyon para na ligada del mas mapuersa temblor. Presyo de kwantos mga gulay iminyestra subido ya kwantos semana antes el Pascua. Pulisya ya rekomenda para kita kung mga barrier de ponel opisina del administrador na kwantos mga kamino na syudad. City Hall y cuantos mga parke na Prinsipya Elena de mga dekorasyon de Pascua. Sambay! Sa Zamboanga Peninsula, yo si Jewel Reyes. Sa Fiaural Detalles del Maga Noticias, otro temblor elia ocurrir na Bukidnon anoche. Na report del FIVOX, magnitude 5.9 el temblor kaya tupa na Bukidnon. Kaya sinti también el cercanos provincia. Kaya sinti cuantos del mga vivientes aquí na ciudad con el temblor a las 9.22 anoche. Asigun kun Engineer Alan Labayog, intensity 1 solamente el temblor. Ya experiencia na ciudad y no hay este grande efecto. Asigun kun Engineer Bong Laron, quien ahora designado na PVOX na kidapawan, ta esperanza sila el aftershocks na maga siguiente ora. Sigi dito temblor el yarehistra na Mindanao, mayoría por causa según na movimiento del fault system. Asigun na PVOX, posible este causa para mover también el otro fault system na Mindanao. Tamang patrol, Crisel Almonia. A las 9.22 de lunes de noche, ya sintí la ciudad de Zamboanga con el Intensity 1 temblor, donde de este epicenter ya registran la Kadingilan Bukidnon con fuerza de magnitude 5.9. Asegun con el oficial encargado del FIVOX na ciudad, Engineer Alan Labayog, si comparado al 2018 más subido el número del temblor ya registran na Mindanao y Zamboanga Peninsula este año. Ta estima alcanzan a 10 earthquake events el ya sintí el Región 9. Bali si kunta-kunta lang, mas mucho ara el temblor, ya pwede kita man record comparando con el 2018. So last year, we recorded only around for the entire year, mga 40 plus lang. Ara, taki kita ng mga 60 to 70 earthquakes. Mayoriya del mga temblor el centro na tierra, particular na mga fault system. Según na FIVOX, el serie del movimiento del fault system puede causar para mover también mga cercanos fault lines, siendo conectado lang según este todo. Por eso, anticipa según na mga días que viene, hay experiencia también semejante fuerza de temblor el otro mga lugar. Na, from Akaltalama kami, el Mindanao fault system, Cotabato Sindangan fault system, ta prinsipi aquí na Sindangan, Zamboanga del Norte, all the way para que naonde sucedekal del North Cotabato, Tulunan. Mayoría también, según el megatemblor, cuántos kilómetros lang el Honduras, razón para dejar este grande destrozo na mga infraestructura. Como persa de, and the second part is, majority of these earthquakes are very shallow, then cerca na mga komunidad. So por eso, pwede kita man expect na generate ng damage arriba. Aviso del FIVOX, fuera na fault system. Mas grande según amenazo tal lleva na ciudad de Zamboanga, el dos ma fuerza trenches, el Sulu y Cotabato Trench, que por largo tiempo ya ta está silencio. Crystal Almonía, ABS-CBN News. El FIVOX si habla que ta está falta el interés del mga barangay. Inicia earthquake y tsunami drill a mediante el amenazo de este calamidad na ciudad. Debe según move el cada oficial del barangay para conducir drill na mga komunidad o mas kin simple lecture para eduka kung mga residente el propio preparasyon en tal caso sosa de temblor y tsunami. Debe según llevar na casa el cosa ta afrende desde mga earthquake drill ta kundusi na eskwela y mga institusyon y insignia también kung cada miembro del familia y na komunidad. Fuera na temblor, ta está vulnerable el ciudad na tsunami por causa na Cotabato y Sulu Trench y mayoría del mga barangay local cerca na coastal area.
sa West Mekong, miyado na mga relief goods para kung mga biktima de temblor na North Cotabato. Estaba mga relief goods na mga canning and fishing company, Commission on Higher Education 9, Taugama Fee, otro pa mga grupo kaya ayuda na Deseo del West Mekong para extende ayuda na mga apektaw pamilya. Fuera na mga enlataw, kumida, i-arroz, tiene tambien mga relief goods intendido para na mga bata at teenager. Asiguna West Mekong ay transporta sila kung mga relief goods na Nobyembre 22 para na Campo do East Mekong na siyudad de Davao. El East Mekong yasigun, el ay koordina na mga gobyerno lokal para el distribusyon del mga relief goods na mga biktima del temblor. Kaya nga po tayo po'y nananawagan sa lahat po ng nanonood ng ating programa. Kung meron pong sinong merong mabuting kalooban na merong iambag no, sa ating gagawing inisyatibo, intended dito sa mga nasalanta ng Lindol, ay maaari po nilang ihatid dito po sa ating himpilan. El Bureau of Jail Management and Penology ta kontinwa evalwa kon el fundasyon del mga istruktura kaya konstruwi ng Nuevo City Jail na Barangay Talisayan. El Warden del Zamboanga City Reformatory Center, Chief Inspector Nathaniel Alhas, ya habla quiere asigura el BJMP. Kaya sigi na aprobaw disenyo, el o specification, el contractor na construction de mga edificio. Ya diferi temporariamente con el construction del mga edificio na Nuevo City Jail por causa na asigun substandard proyecto. Pero ya aclara el BJMP que nuway sila cancela. Con el kontrata na kontraktor, iay pursigi siyempre el construction del mga edificio siguiendo el propio diseño y specifications. Por causa con este, un poco iamove también el target completion date del proyecto. Más de 5,000 el capacidad del Nuevo City Jail, cerca doble na presente reformatory center. So far under assessment pa ng NHQ regional engineer units natin at saka yung contractor, papasok kasi sila, i-assess nila yung strength ata ng foundation. If it is if it is within the standard formula, then they will proceed. If not, there should be some repair or whatever other win-win solution remedy to be applied with. Sa prinsipe, subi el presyo del kwantos mga ministras igulay na tiangge publiko. Kuanto semana antes el celebrasyon del Pascua. Asigun ang mga negosyante, eskaso el supply, por eso, iamove el presyo del mga gulay y minyestras. Tamang patrol, Lizella Castesantos. Todo el día, tamanchange este un dueño de tienda na Bagsakan Center na Santa Cruz Market. Ya observa si señora Jocelyn Gacuma último el presyo del calamansi. Ya subía principiando del otro semana donde puede con este compra na 50 peso cada kilo, desde na 40 peso. Talagang adjustment talaga sa ano sa presyo. Kasi ano gaya lang yung ano calamansi. 50 ang kilo. Di syempre, usually, ano, yung malalaki, syempre, ibebenta mo ng 1 peso yung isa. Meron din yung mamaliliit, pwede din, ano, 3-4-2. Fuera na calamansi, subido también el presyo del pipino, que takore ahora na 25 peso cada kilo, desde na 18 para 20 peso. 40 peso el kilo de radish desde na 30 peso. El carrots takori al presyo na 55 cada kilo desde 45 peso. 150 peso el kilo de achal que antes ta puede solamente comprar na valor de 100 peso. El cebollón 120 ya desde el antes presyo de 90 peso cada kilo. Mientras ya subina 70 peso el kilo ahora del repollo. Asigun mga negosyante, escaso el supply este mga tiempo siendo cerca el celebrasyon del Pascua. Pasubi ka di ka ng December? Si, sí, yan. Subi pa. Pero es escaso. No hay cambio na presyo del tomatis, inibre, ahos, broccoli, patatas, ijuta y katumbal. Lizella Castesantos, ABS-CBN News. El Department of Trade and Industry observa que ya subi también el presyo del cuantos primer comestibles. Na monitoring del DTI, ya subi según el presyo del dos clase brand de café, noodles y cuantos brand de lata, fuera na sardinas.
Asigun con Rowena Divina Gracia del DTI, incluido na mga rason porque ya aumenta el precio de este mga producto, amo por causa con el subido precio del mga raw y packaging materials y el devaluation del Philippine peso. El DTI mas ta intensifica sigun aura, kundi la bisyada na mga tienda considerando cerca ya el tiempo de Pascua. Ta esta aura vendible el diferente bonito y de colores parol que ta hace mga presonero na Zamboanga City Jail. Parte también este del cada año programa del BJMP para dale alternativo busca vida na mga presonero. Tamang patrol, RJ Rosalado. Mas de 12 anos siya ta esta na City Jail si alias June por causa na kaso de double frustrated homicide. Isyendo Chineves lang kunere ta visita su mga pariente ta turmentale para na su personal gastos adentro del reformatory center. Por eso ya pensale kaya friendly ase mga Christmas lantern. Pero na encontrada, ya queda tambien este su manera para olvido un poco con la tristeza y queda ocupado su pensamiento na un productivo actividad. Pati uno pa na italaw. Kanda yu de tempera ka namun, sir. Kasi kilaya tiyan kami income. Yung una, sir, ta kanyawa, sir, ulbida, tapo di ulbida si kilaya al problema, sir. Uno lang si alias June na mga personero kaya tiyan alternatibo buska vida at dentro del City Jail. LBJMP ang mukinta ayuda kanila na asida del mga parol, ikumpre del mga materyales. Mientras mga personero ang mukinta pensa mga disenyo. Este año, yasaka sila inspirasyon na parol de Pampanga. Pero aumenta lang sila mga disenyo y color. Pwede kumpra con el bonito y de colores Christmas lantern principiando na presyo de 1,500 pesos hasta 1,800 pesos. So este dato na parol made of charol and then alambre, no wire. And of course, yan yung mga jutay-jutay bulbs. And of course, akal mga Christmas lights namin kita chini ko sa Japone Jutay. Si Limitaw El Budget, kini sila mas barato Christmas decoration. Como este Christmas floral design, kaya pwede emplasta ng mga mesa. Kaya tambien mga traditional Christmas lantern, kaya pwede iskubi. Absolutely, we expanded because even last August pa, I already talked to them to start crafting or making Christmas lanterns. As we all know, nung last year kasi naubusan. Test na aura vendible, mga bonito Christmas lantern del mga prisonero, especialmente ng mga privado kompanya, iglesia, inamang opisina del gobyerno, kita preferi kumpra na City Jail. De kalidad sigundi lang mga produkto, ipwede usa, por kwantos anyos, sirikuhi lang embonemente. Napasama ang livelihood project ng Zamboanga City Jail Male Dormitory sa Manila PAIM, livelihood exhibit, nationwide yan. Hindi ka basta makapasok sa Manila PAIM kung yung quality ng products mo ay mababa ang kalidad. Plano del BJMP ay mga prisonero kaya aumenta pa kung dila produksyon este año por causa na subido demand. RJ Rosalado, ABS-CBN News. El Traffic Management Office del Polisiya Lokal ya rekomenda para el kitada del mga barriers kaya pone el oficina del administrador na kwantos mga kamino na syudad. Un manera este del City Administrator's Office para disiplina kung mga chofer na syudad kien hindi tarespeta kung mga traffic signs i solid lane. Tamang patrol, Lizella Castesantos. Na press conference na City Hall del Lunes si Anuncial Retirao Police Major Albert Santa Teresa kay mas ay intensifika pa sila kung nalkuhida del mga chofer kien ay biola kung nal leyes de trafico. Para kung nal opisyal, mga chofer kien huay disiplina al rason porque mas ta umental pesades del trafico na syudad. Uno este del mga rason porque yapone kon mga barriers al City Administrator's Office na kamino como na kalye kamins, ke considerao como el de con todo problematico kamino al llegar na trafico. Tiene tambien barrier na kalye veterans. Pero amedyante el ponida del mga barriers, tiene siempre quien ta comete violasyon na leyes de trafico. Taman counterflow ita para na mismo pedestrian lane. Nasi el mga gente, el mga drivers, pwede sila sige na linya ke yapone kita. Siguro mas man, ano, medyo man libyano el diaton trapiko. Pero el Traffic Management Office del Polisiya Lokal ya rekomenda asigun ko del opisina del administrador para kita kon mga barriers na kamino. Lingasa del Polisiya, posible este kausa aksidente na kamino.
Kaya lang tiene otro opinion ba? Kasi el ponida del kanya del barrier, it would appear kay taas si imbudo, no? Grande el pasada before approaching liga na intersections. Takida jutay kay dali pa to allowance baka man gasgas in dito yung unit. No? Kain to study kay we recommend for removal ko nisi kasi tiene tamin record of aksidente por causa de si barrier. Para amigo, kailang man. Kay, amo sila tabla kay El mga los dimas tamin driver, amo sa ba? Kay, tabla sila kay tanglampas kinakuan. Solid line. Oh, deep line. Si para amigo, okay lang sa sina el kay por causa el akinang lawkuan kami, tapos de pasa sila. Para pal pa sila right turn sila. Pero el problema lang kay tan traffic kayo, siliga tarde. Esperanzao sinta junto la oficina del administrador y policía local para discutir sobre este asunto. Ta continua apela si Santa Teresa con mga chofer para obedece con mga leyes de tráfico siendo target del gobierno local a se acaba con el citation tickets. El oficina del administrador del ciudad de Reportaya alcanza en 25 millones de pesos. El colección del gobierno local dentro este año por causa con diferente violación pero mayor parte del colección. Tiene que hacer una violación a leyes de tráfico. Lizela Caste Santos, ABS-CBN News. El Task Force Ordinance ta continua intensificar el operación contra mga violador de mga leyes de tráfico na centro del pueblo. Na Petit Barracks, un persona que yamanda conoce como oficial del militar, el yaman issue temporary driver's permit. El Task Force Ordinance después man illegal parking. Asigun yaman park el oficial kung sumotorsiklo na sidewalk ke un violasyon bajo na traffic ordinance. Yapurpia pasigun el oficial kung mga personajes del Task Force hablando que debe ponele dale consideración. Pero no hay ponele uwi el Task Force Ordinance. Iya man issue siyempre con el TOP. Iya po itambien el task force kung otro pa mga motorista kaya man park dila bihikulo na sidewalk. Incluido el un auto que por mas de 30 minuto ya iya deha cerca na Plaza Pershing. So far yan identified yan na DCID, Lieutenant Colonel Elena Southcom. To that, sabi lele, basically, na del obstruction. So, nakita other course kay si manlibre kita kunele, kung nalos de mastad, tadali kita violation, kanamon tamin bira. Hindi, pagdating ko dito, sabi na alisin mo siya, bumalik ako doon, inalis ko. Yung bigla naman yung iba, saan yung license yan? Bigla ganon. So pare-pareho lang kami, mide-wide lang yan. So yung karapatan namin, hindi ko consideration. Nagtanong ako, ilang metro ba ang dapat? Sabi niya 1.5. Sabi ko, dapat may marka yan para hindi kami makakumit violation uli. Noay efecto na ciudad el tipon Ramon. Ya está caliente el sol na ciudad entero día. Napasonangka, ya está normal el nivel del agua na water intake a mediante el caliente tiempo por cuanto semana ya. En antes aga, ya registra na 74.16 meters el nivel del agua na pasonangka cerca solamente este na normal nivel de 74.20 meters. De más temprano, el production manager del water treatment plant Engineer Bong Reyes, ya habla hindi ay falta supply de agua el ciudad durante el holiday season. El jefe del policía local, Police Colonel Tomas Joseph Martir, ya dirigí con mga estación del policía para mejorar di la presencia na mga lugar de entretenimiento especialmente durante el weekend. Quiere según mantener si Martir el desarrollo na mga lugar donde mucho mga vivientes el tamantomahan siendo tiempo de Pascua. Ta anticipa el PNP que mucho mga vivientes el ay endereza na mga bar o video que house man alegría. Enseguida se inicia el policía con el offline cita y cap-cap. Ya entrega na estasyon del policía local con un casero kaya pwede sigun recubri mga residentes y oficiales del barangay Tumaga. Asigun na policía na Forest Lake ya pwede recubri con el casero que tiene el largor de más o menos 10 pie.
ya sa Lesigun espantao mga residentes na tumaga cuando ya pode descubrí con el grande culebra. Enseguida sila con este yapuhi y elevan a estación del policía antes con este entrega na DNR este día. El policía local ya dale aviso con mga netizens y con cuantos miembros de prensa para evita man post na social media mga retrato de mga personas ya comete suicidio. Asigun con Police Captain Edwin Duco, debe queda sensitivo y considera con el sentido del familia de este mga persona. Y anota el policía local que ta continua subi el caso del suicidio na ciudad dentro este mes. Y alcanza ya na 5 el caso de mga personas y kita di la vida na diferente mga barangay. So, el de ato lang ali, no, taruga kami na netizens, no maustedes basta-basta man post na Facebook, especially el mga hindi yaba appropriate, kay it will augment to the suffering of the relatives of the victim. Yapira aquí na ciudad de Zamboanga el mas de 40 mga antes bandido kaya participa na 5 días exposure tour. Manada según cosa ya aprende mga antes bandido, pero el más importante amo el nuevo esperanza que ay tene sila un buen vida. Tamang patrol, RJ Rosalado. 14 años el edad di alias Toto cuando entra na grupo Abu Sayyaf na Basilan. Yaman recruit según kunele su mga vecinos, kaya mga miembro también del bandido grupo. Dentro de más de un dekada, guerra y violencia, el cosa ta enfrenta si alias Toto. Inway según le pwede akawa su estudio. Nakatira po kami malapit sa kanila. So, may kaibigan po ako na ASG. So, doon parang na-recruit na rin ako po. Tapos, noon, kasi iba yung sitwasyon noon, kaya nabali po. Pero ya kambya el vida de alias Toto, kuando ya rin dile na gobyerno, junto con otro pa mga antes bandido. Unulay na mas de 40 mga antes bandido, kaya sige, na exposure tour, kaya organisa el gobyerno lokal de Basilan, militar, ibalay Mindanao, un NGO. Ya-enderesa sila na diferente mga lugar na Luzon area, incluido na Kamara Baja, PMA Training Center, e na mga kampo del militar. Ya-visita tambien sila kung el un organic farm na Benguet, doon ya kira-enderesa el kwantos mga antes bandido, si pakilaya el farming technique del mga sembrador na lugar. Tamis po sila na sa maliit na area, 500 square meters, kumikikita na po ng 10,000 per week. How about we apply sa Basilan na malawak po yung lupa? Marami po sila mapagpatataniman ng gulay. Marami po kaming alam na yung nadala galing doon. Pwede gawin sa Basilan. Ultimo destinasyon del exposure tour, amuna campo del Western Mindanao Command. Ya prepara un budol fight el West Mincom, donde junto-junto ya kome mga antes bandido y mga soldado. Parte sigun este da se llama integration process para poco-poco queda komfortable mga antes bandido que queda parte na un komunidad. Ikita el miedo di ila na mga soldado. Ang trust nila nung una is sa may hawak lang sa kanila. So ngayon makikita nyo maliwalas na yung mukha. Yun yung epekto ng tour. Nakikipag-usap na, nakikipagbiruan na. Tapos nung una parang balisa yung makita mo. Parang ano, ayaw makipag-usap. Sa, dahil sa tour, nakita nila na meron palang ano, magandang buhay. Hindi lang yung sa, parang sa bundok ang nakikita nila. Uno lang este ng mga programa kita inisya el gobyerno lokal del Basilan para ayuda con el mas de 200 mga antes bandido kaya Irindia na gobyerno na probinsya. Kaya natambien mga programa de Busca Vida para pwede sila mantene kundi la mga familia. Na mga siguiente meses, otro batch tambien de mga antes bandido el ay sigi na exposure tour. RJ Rosalado, ABS-CBN News. El militar y habla tiene a proof of life y recibí el familia del man maridable Alan y Wilma Hirons, kung kaya niya abdukta, mag-armaw persona na Diila Resort na tukuran Zamboanga del Sur. El portavoz sa West Mincom, Major Arvin John Encinas, yabla direkta ta negosya mag-abduktor kon el familia del man maridable Hirons. Hindi man sila pwede sangga kung mga pariente ke direktamente negosya na mag-abduktor, pero yari itira el West Mincom kon el no ransom policy del gobyerno. Ta-verifika tambien el militar
kung maga-informasyon acerca el posible lokasyon donde esconde maga-bandido con el man maridable. Base na informasyon, alegalmente, yale baya na provincia de Sulu kung maga-biktima. Pero el militar no puede pa con este confirma pendiente el verificasyon del informasyon. Octubre 4, cuando ya abducta con el man maridable Hyros, na dila resort na barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Marami po kasi mga tumatawag at nagpapakilala na sila po yung may hawak. Kaya nga medyo misleading yung iba at kinakailangan po natin i-assist ang lahat po ng mga information na natatanggap natin. El militar ta continua verifica con el presensya del mas de 50 mga estranjero terorista aquí na Mindanao. Asigur ko Major Arvin John Encinas, base na intelligence information, kalayat na mga lugar na Mindanao, el cuantos mga estranjero terorista ketaprikura saka el suporta del mga bandido. Asigun uno, el Central Mindanao, na mga lugar donde posible te esconde el cuantos estranjero terorista, siendo aquí puede encontrar mga bandido keta suporta también el grupo ISIS. Na provincia de Sulu, hindi abahan na 5 estranjero terorista, el tase embuscada el militar. Uno aquí el Egyptian National, mientras el 4 maga Indonesian. El militar ya puede recubrir 4 maga alta calibre armas de fuego na un campo del maga rebelde na Sultan Kudarat. Base na report del Western Mindanao Command, Octubre 24, cuando una ya puede controlar el 37th Infantry Battalion con el un campo del NPA na barangay Batang Baglas, Palimbang. Ina mas reciente inspeksyon del mga soldado, ya pwede sila recubri aumento armas de fuego que ya esconde mga rebelde. Tiene sigun mas de 100 bunkers el campo, foxhole, multipurpose structure, mga obstacle course, donde posible ta conduci en trueno mga rebelde, incluido el cuantos documento. Mas de 2 meses antes retirar na servicio el presente comandante del Philippine Army, no hay para recibir recomendación el Defensa Nacional sobre mga candidato para asumir na puesto. Según con el Defense Secretary Delfin Lorenzana, esperanzao convini con el Board of Generals para escoger con mga candidato que puede sinta na puesto. Na último, el presidente siempre según amo el DCD si con quien él designa na puesto. Dada Police Station 7 a Santa Maria, el dos personas quien alegadamente envuelto na robo de un motociclo desde un residencia na Tumaga. Na celda y admití el menor de edad sospechado que él amo quien ya saca con el motociclo y hace pa según este unit con su otro compañero quien 20 años el edad. Según la policía, con el motociclo y a poder recubrir a Don Alfaro Tetuan na posesión del 20 años de edad sospechado. Campe, ¿no? Yung dama na ginayon ng si trabaho. Si mami, yun ang gano'n. Visible yan na centro del pueblo, el cuantos mga barangay, mga dekorasyon na Pascua. Mexican-Filipino el tema del decoración este año que esperanzao abrir a público na fin del mes del noviembre. Tamang Patrol, Crisel Almonía. Ta prinsipya ya llama atensyon maga dekorasyon de Pascua na City Hall na diferente color del maga disenyo. Kada persona tapasakon ansyas ya sabe si kosa el tema del Pascua na Zamboanga este año. Uno ya el man compañera Jeneline y Josel, quien recio pasa enfrente del City Hall para andar na escuela. Para conmigo, vale ara di la design kasi kakaiba na aquel de last year kasi arap dol, colorful gayot le. Pati ang de last year sila mga design aquí, ya pa del otro, pero ya chene mas la, no, nebo man. Visible también mga dekorasyon de Pascua na otro mga lugar na pueblo, como na Rizal Park y el Grande Blanco Christmas Tree na sentro del Plaza Pershing.
todo canto del pueblo ya principia ya pone magaluces y decoración de Pascua, donde según Pana City Hall, tema este año, Amo el Mexican-Filipino Fiesta, que plano abrir a público antes termina este mes. Na mga barangay ocupado ya también arregla con mga decoración del Pascua, para manda sinti con mga residente el espíritu del Pascua. Na barangay de Talon-Talon, visible ya magaluces. Do lo mismo, Castillo también el diseño del parque na Santa María. A según con Daisy, uno del mga personajes del barangay, no hay nada el cansancio de ila prepara con el lugar para na Pascua, siendo prioridad de ila, amo para darle alegría con aquellos quien esperan su pasión al lugar. Si acaba man trabaho, acaba si mira tu di trabaho, okay man, kapos satisfied del mga gente si Tamira, okay lang. Ve naman tayo na feelings, mira sila, habla bonito. El Pascua, tiempo para man alegría junto con el familia y man barcada. Por eso Esperanza ofrece el ciudad de Zamboanga, maga bonito lugar donde puede pasar el público este Christmas season. Crystal Almonía, ABS-CBN News. Sa Esperanza ya, mga otoridad que subi el número del mga limosnero y limosnera na ciudad, siendo apikia el celebración del Pascua. Asigun ko Police Captain Edwin Duco del Zamboanga City Police Office, Esperanza mas ay dobla tambien. Sila kundi la kampanya kontra mga mendicants. Yaritira si Assistant City Administrator Cesar Raz, que tiene ordinansa na siyudad, kita prohibi manlimosna baho na ordinansa 351, el castigo na mga personas kien ay kuhi mga otoridad, taman limosna amuel manda kanila servi na komunidad. Si Razi habla también acorda con aquellos presyo dale cosa con mga mendicants que 2,000 de pesos en multa que necesita sila paga si kuhi kanila mga pulis. El Defense Secretary Delfin Lorenzana ay admiti que na infancy stage pa el Bangsamoro Autonomous Region in Masle, Mindanao o BARM amediante que amo pa lang ya termina el Regional Task Force to End Local Terrorism Workshop que atende mga alto oficial del Basilan isulo del weekend. El oficial ya retira solamente durante la actividad. Kilaya dale ánimo con mga bandido rindi na gobyerno para poder tener confianza en un lugar atraye mga negosyante inverti na dila lugar. Alegre si Lorenzana con el promesas y reaksyon del mga oficial como si Basilan Governor Jim Saliman y Sulu Governor Sakurtan kaya aparece también aktividad aquí na siyudad. Very good. Because sabi nila, gusto namin yan kasi it will make our areas peaceful so that we can attract more investment or whatever. The people there can work better if they are secure and there is peace and order. Problema de violent extremism na Mindanao, el Equal Access International ya introduci del Sabado el un regional messaging hub, un online y offline platform donde pwede man junto mga ahensyas de gobyerno y stakeholders para man kambiyahan positivo mensahe y kreya mga programa que pwede beneficia el publiko. Plano tambien del grupo, kreya un online application donde pwede conduci survey y sabe mga problema del público para pwede dale solusyon. Bajo en este programa ay kunduzi tambien mga tech camp, keys promotion fellowship, radio programs, hackathon y community programs. Should be an avenue for knowledge sharing and establishing a functional information ecosystem where we can generate a... Y ese mga noticia sa diamon mas extensivo patrulya. Kung nadiato na amor ko ng trohimo, pwede kita lleva esperanza. Mga kapamilya, 36 días siya lang antes el día de Pascua. Muchas gracias y buenas noches, mga kapamilya.